más a Café Conversación con los Padres. Yo me llamo Vania de Almeida y soy el enlace de padres de la Escuela Crosby. Hello, my name is Rachel Garcia and I am the Parent Community Liaison for Harvard Junior High. And welcome to Coffee and Conversations with the Parents. And today we have Stuart the Minion with us today. Hoy, nuestro equipo estará hablando acerca de la importancia de la tendencia de sus hijos en la escuela. Today our team will be speaking about the importance of attendance in school. Let's welcome Alicia and Vanessa. Today they will be talking to us about attendance. Vamos a darle la bienvenida a Alicia y a Vanessa que nos estarán hablando el día de hoy de atendencia. Hola Rachel, gracias por esta presentación. Yo soy Vanessa Mendoza, enlace de padres de Harvard High School. Hi, my name is Alicia and I'm the parent community liaison for Jefferson. Hola, hoy el tema de que vamos a platicar a ustedes es sobre la asistencia a las clases. Este primer semestre estamos remoto desde nuestras casas. Es bien importante que los estudiantes asisten a sus clases diario. Comparado al primavera, hoy en día sí tienen que asistir a las clases. Today we are talking about attendance. Even though we're e-learning, it is important that students attend class every day. El bienestar de nuestros estudiantes es bien importante para nosotros. Así como costumbre, si un estudiante está ausente del aprendizaje, los padres llamarán a la escuela para informar sobre la ausencia. Si tiene resfriado, tiene gripa o presenta síntomas de otros virus, por favor, repórtenlo a la oficina o si tiene una cita con un doctor, dentista o cualquier otro especialista. Por favor, no duden en avisar, pero también proporcionar una carta del doctor para nuestros archivos. Our students' well-being is our highest priority. As usual, if your student will be absent from learning, you must call your child's school to report the absence. Keep in mind that if your child has any type of an appointment with a doctor, please turn in a doctor's note. Además, si su estudiante tiene técnicas fallas también con la tecnología o con la internet, por favor, hable a la oficina y avise que está teniendo dificultades a entrar a la clase. If your child is having connection or technical issues, please inform your child's school. Ahora, si su estudiante tiene faltas de asistencia injustificadas, después de varias faltas, nosotros en las oficinas de nuestras escuelas tomamos las medidas de referirlo a la oficina de absentismo escolar del condado de McHenry. After so many unexcused absences, you will be referred to a truancy officer. Ahora, con la información que acabamos de aprender, Alicia, tienes que hablarle a la escuela si tus hijos no pueden presentarse a clases virtuales. Yes, if my children can't attend class, I am going to call the office. Let's remind Rachel. Rachel, if any of your children are absent, either sick or having technical issues, please remember to call their absence. Thank you for all the great information given by Alicia and Vanessa today about attendance. Gracias por la información tan importante sobre la tendencia que nos trajo Alicia y Vanessa el día de hoy. Thank you for joining us, and we will see you next week. Gracias por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana. Adiós.